tengan ustedes con, conocimiento, digamos, de que está siguiendo por lo menos a un menor, creemos que pueden llegar a ser más, pero en principio a la justicia se aportó este caso. ¿Cómo ustedes se enteran de esto y cómo intervienen? Bueno, nosotros tenemos un departamento de psicólogos que siguen a todo lo que es divisiones inferiores y bueno, al funcionar muy bien nuestro protocolo, llegamos a conectarnos con esta persona. Claro. Quien hizo todo el trabajo y para dejar claro, no hubo contacto con el menor, ni mucho menos. O sea, cuando toma el caso el psicólogo del club, se queda con la posesión del teléfono del menor. Ajá. Y estuvieron 3 días intercomunicando, uh-huh. intercomunicándose. Usted habló de un protocolo y es muy interesante esto. ¿En qué consiste ese protocolo? Porque tal vez se pueda aplicar... En todos los clubes. En todos los clubes y todos los deportes, pero no solo el tema fútbol. Claro. ¿En qué consiste ese protocolo? Bueno, nosotros tenemos un seguimiento permanente en las redes sociales, en los teléfonos de los menores, y también el apoyo psicológico, donde en este caso justamente el menor le comunica al psicólogo de lo que le estaba sucediendo. Qué importante, ¿no?, tener un equipo sólido de profesionales, porque si lo comparamos, Juan, con el caso de Independiente, los menores no tenían una contención psicológica como se dio en el caso de Newell's, y además un psicólogo con los reflejos bien, bien despiertos, porque accionó y los notificó a ustedes de inmediato. Sí, sin duda, y de hecho cuando toma conocimiento, que fue el día miércoles, a partir de ahí tomó las riendas del asunto y siguió todo el protocolo hasta llegar ayer a las 6 de la tarde, sí. a poder tener un encuentro con la persona y poder arrestarlo. También debemos destacar que el accionar policial y la fiscalía provincial actuaron también con rapidez. Juan, ¿cómo se capta un menor para estas situaciones? Porque estamos hablando del delito de grooming, pero sabemos que después de eso viene el abuso sexual. Ustedes lo evitaron, pero ese era el fin y este hombre ya estuvo acusado por esto. ¿Cómo se lo capta? ¿Qué le decía? ¿Qué tono utilizaba? Mirá, el modo operando es similar en todos los casos. No lo he escuchado yo, cómo fue el procedimiento. Pero sí, lógicamente, se comunica con los chicos, lo van induciendo a llegar a tener un encuentro, ¿no es cierto? Bueno, eso ya te digo, lo llevó todo el psicólogo nuestro. Uh-huh. Pero quería que le presentara a otros compañeros, ¿no? Sí, tengo entendido que sí, que no solamente terminaba con el contacto de él, sino que llevara más chicos al encuentro. ¿Y cómo es esto que se hacía pasar por masajista? ¿Los chicos pueden contactar un masajista por fuera del club? Esto es lo raro. No, en absoluto, y por eso también este chico le comenta lo que estaba sucediendo. Y sabiendo el modo operando de todas estas situaciones, enseguida se pusieron toda nuestra gente alerta a la situación. ¿Cómo llega Bustos a tener el teléfono celular de uno de los chicos que ustedes tienen allí en la pensión de Newell's? La verdad que no lo sé, sé que es un árbitro que trabajó mucho tiempo en inferiores, pero puntualmente cómo llega a los teléfonos de los menores no lo sé. ¿Ustedes sabían, tenían información respecto a la presencia de Bustos en Rosario, captando chicos del club? No, en absoluto. ¿Cómo sigue después de este episodio el trato con los menores allí en el club, ¿no? Advertencias ya deben haber tenido desde el caso de Independiente, mucho más aún, pero ahora ¿cómo se sigue? Como venía hasta ahora, de hecho, fíjate de que nuestro protocolo funcionó como corresponde y se llegó a que no suceda absolutamente nada con los menores, a protegerlos. Uh-huh. Hablando de los menores, tenemos un menor, digamos, que es un poco el motivo de la detención, pero ya hubo otros que también tomaron contacto con Bustos. No. El caso es este chico solamente.
¿Se sabe hace cuánto estaba merodeando Bustos, digamos, a los chicos de ahí, acercándose siempre a un club, ¿no? Que pareciera que es el terreno donde él se mueve con mucha facilidad. No, lo que nosotros sabemos que fue a partir del miércoles cuando toma conocimiento nuestro psicólogo y se hace del teléfono del menor. Claro, claro. Bien, que esto fue reciente, ¿eh? Habrá que ver hace cuánto que estaba ahí. Bien, está detenido. ¿Qué siente usted con todo esto, Juan, siendo secretario general de un club que deben además y tienen la responsabilidad de cuidar a los chicos? Bueno, la verdad que es una satisfacción que esto ha llegado, se ha culminado sin ningún tipo de consecuencias, que la persona que quería llegar a hacer algo no lo logró. Eso habla muy bien de toda la gente que trabaja en la institución. Sí. Y bueno, desde ya felicitar públicamente a toda la gente que tenemos abocada a las divisiones inferiores. Muy bien, le agradezco mucho, ¿eh? Nosotros le agradecemos a ustedes que se ocupen de los chicos, ¿eh? Hasta luego, Juan.